El siguiente programa es auspiciado por WURT Argentina, www.wurt.com.ar, Cooperfood, www.cooperfood.com.ar. Bienvenidos a Shiny Car TV 2.0, un programa hecho para fanáticos que les encanta el detailing. Mi nombre es Marcos y como siempre estamos acá presentes para que vos puedas ver las novedades. En este caso, si querés saber novedades internacionales, quédate con nosotros y disfruta los avances del programa. En el programa del día de hoy, Shiny Car TV viajó junto a toda la producción, un equipo impresionante y camaradería. Viajamos todos a Canadá, Quebec, donde RestoreFX hizo un evento para presentar su nueva línea de productos complementaria al RestoreFX, que se la conoce como Numbers. Dentro de esos productos es una alta gama de mantenimiento que no solamente incluye el mantenimiento del exterior del vehículo, sino también del interior, donde hablamos con representantes y responsables de la firma. Pero qué mejor que ahora escuche las palabras del CEO de la empresa, conocido, es una persona muy interesante de conocer, Nick Vanderbilt. Shiny Car TV está presente en Quebec, Canadá, y en esta oportunidad estoy con Nick Vanderbilt, que es el CEO de la firma RestoreFX. How are you, Nick? I'm well, thanks. Thank you for inviting us. It's a pleasure to be in Quebec, Canada. Thank you for coming. I know it's a little bit of a distance, but you guys made it. You know, you are showing new products, so I had to come because it's a pleasure for me and all the audience. Can you tell about the new line, Numbers? Yeah, well, Numbers is really a boutique line that can inspire a customer to kind of do some of their own maintenance and just have a line that kind of goes with maybe a restoration service that they got done or a protection program that they did through ClearFX. And there's a great combination with RestoreFX, no? And then maintain all that. Yeah, obviously there's a, you know, you have RestoreFX for restoration, ClearFX for protection, and then you have our Numbers line that is really meant for an ongoing maintenance. Which is your favorite product? I would have to say 09 Defend. Tell me why, please. Well, 09 Defend is very unique, I think, in the industry in total. Some of these products that are 09 Defend, by the way, is a fabric and leather protection. You know, in the industry, there's a lot of new products that are coming out that are very hydrophobic. They protect well. They basically are hardened silica that sits on the top of the fabric and kind of allows for nothing to soak in. The problem is they're cancerous. The hardened silica, one is cancerous, and two, it sits on the top of the fabric, and anytime someone sits down or puts their hand on it, it kind of goes up into the environment and people are breathing it in. Not good for kids and not good for anybody. You know, Nick, it's very easy to apply, difficult. Can anyone apply this product? It is very easy to apply, in fact. So and I'll go back to you know, our product. We've been able to develop something that still has the same hydrophobic effects as the products in the industry, but it's not cancerous and it's safe. And then also too, it applies very similar to the other products in the industry and it's very easy. You basically spray it on, let it cure, and it's set, ready to go. Or if somebody wants, I say, I like that product, I like Nick's product, he told me about 09. The curing time? It has a couple hour curing time. So once you apply it, you leave it for a couple hours and it's good to go. I want to thank you for everything, very technique. Absolutely, thank you so much for inviting us, or for you guys to come here. Thank you very much. Bueno, ahora con Nick, que nos dio una explicación excelente acerca del producto de protección sobre los tapizados y el cuero. Quédate con nosotros, que todavía nos falta disfrutar mucho más Shiny Car TV 2.0. La siguiente sección es auspiciada por Sonax, www.sonax.de o www.abcaccesorios.com.ar. En nuestra sección ABC Detailing en Shiny Car 2.0, muchos fanáticos nos preguntan qué es un All-in-One. All-in-One lo conocen como AIO.
es un pulimento suave para fogistas donde el mismo producto cumple todas las funciones. ¿Qué quiere decir con esto? Es un polish de limpieza que puede remover pequeños microarañazos y a la vez aplicar un producto de protección. Ese producto de protección puede ser tanto una cera de carnauba como así también un sellador sintético. La duración va a depender de la calidad del IO. ¿Qué quiere decir? Puede ser, si es carnauba puede durar poco tiempo, y si ya nos vamos a un producto que contenga polímeros sintéticos, se puede extender en promedio de 6 meses hasta inclusive un año. Esto lo pudiste ver acá en nuestra sección ABC Detailing en Shinycar TV 2.0. Si quieres saber más acerca de cómo cuidar tu vehículo, moto o embarcación, visita nuestro canal online donde puedes ver más de 160 programas y ahí indagamos a fondo todo lo que es productos y técnicas de aplicación. Por eso, en esos programas puedes aprender un montón. Ahora quédate con nosotros, que al final del programa falta hablar mucho más acerca de la línea Numbers de la firma Roster FX junto a sus representantes. ¿Querés saber más información acerca de cómo se desempeña Restore FX en Toronto? Quédate con nosotros y disfrutá la nota con Ryan Kay, que es el responsable de la firma en Toronto. En esta oportunidad, Shinycar TV 2.0 está con un colega que es Ryan Kay, el distribuidor de Restore FX para Ontario. How are you, Ryan? I'm doing good. How are you? Excellent. Thanks for inviting us and have this interview with you. Can you tell the people about Restore FX? What do you think about the product? It's a revolutionary product. I've spent years detailing cars and in the auto industry as a whole, and I've never found anything that can give the results, the perfection, the time, the speed that Restore FX can give. When some customers ask you for the Restore FX, someone wants detailing, but you offer the Restore FX. How do you do that? I just let them know that detailing is a temporary solution. It'd be like throwing on a coat of paint when really your whole house needs a renovation. Restore FX brings the car back to a brand new standard. It's sort of like a mulligan for your paint. It's a chance to start over from scratch and bring everything to a brand new finish and make your car look as if it's brand new without having to go through the costs of repainting the entire vehicle. Tell me about your business. Restore FX is your main business? Yes, that's all our shop focuses on is Restore FX and Clear FX. We don't do any interior detailing, we don't do any cut polishing, we just do Restore FX. How many cars do you deliver a month? Right now our shop averages about 120 cars a month. Between our 27 licenses into the GTA area, we process over 1,000 a month. About the numbers to complement the complementary stuff of Restore FX?
I think it's just an extra powerful tool for us to have. With RestoreFX, we've always just had one sort of product, and we've been a one-trick pony in the show, and now with the numbers line and ClearFX, it turns us into a triple threat, and I think companies are really going to start paying attention to what we have to offer. You know, something very interesting for the audience too. I love cars, you love cars. Tell me about your tattoo. It's my personal baby. I had it imported from Tokyo. It's a 1990 Skyline R32 GTR. It's all-wheel drive, four-wheel steering, twin turbo. Currently, it's at 437 horsepower at the tires. We're currently doing an engine build, and we're going to be close to 850 by the time we're done. Are you thinking taking to see my show one time? I'm not going to go to SEMA. My real dream with it is to road drive it to Bonneville and break 200 miles an hour on the salt flats. So flats, they say it's awesome. I never been there. No, it's absolutely amazing. In order to qualify, you have to go to Texas and run the 1 mile drag strip first, and then you qualify for Bonneville. That would be a nice experience for me. So I hope in the future you have to go. So Ryan, thank you. Thank you for the interview. Thank you. Not a problem at all. Thank you. Okay, muchas gracias. Bueno, ahora con Ryan, quédate con nosotros, que todavía falta disfrutar mucho más Shiny Car TV 2.0. Estamos de vuelta con el programa y estamos indagando un poco más acerca de la firma RestoreFX y este encuentro en Canadá. Por eso, qué mejor que escuchar las palabras de Jason, que es uno de los licenciados de la firma RestoreFX. En esta ocasión, Shiny Car TV está con Jason, que es un licenciado de la firma RestoreFX. How are you, Jason? Good, how are you? Thank you. Where are you from? Tell all the people from Argentina. Yeah. I'm actually from Kitchener-Waterloo, that's located in Ontario, Canada. And I've been with RestoreFX at about 7 months now, but officially 2 months open to the public. For people from Argentina, can you tell what is RestoreFX? For who? Yeah, it's basically for anybody. Anybody that has used or newer cars, we can restore the paint back to the original shape or as close as possible to the original shape. It's a really good system. Yeah. And if the customer or maybe they want the car fast, how much time takes for you to do that job? With the system we have in place, we ask for a 24-hour turnaround time. So if you bring the car on a Monday morning, on Tuesday morning you're able to pick it up. And the car gets like perfect repainted. Oh yeah, we do a really good job. What's your project for this year? No, the future. It looks very promising. We're working on getting some more clients. We're working on some marketing and publicity to get some more retail. My goal is to do around 800 cars. So another question is very interesting for me. What do you think about the new project of RestoreFX for the numbers? Oh, the numbers is very interesting. I haven't had the opportunity to play with it too much, but what I've seen until now, it looks really promising. Just so people know, what led you think about I start with RestoreFX business? Okay, so with my previous experience of 10 years in the automotive industry, I was always looking for a good solution for a problem, but especially, you know, these cars with a little bit of age. And after a little bit of research, I noticed that it's definitely the best solution out there, the best reconditioning and restoring product. And instead of spending thousands of dollars on a new paint job here in North America, you can get almost the same results with very, very low amount of money. Jason, thank you very much for this. No problem. It's a pleasure. Yeah, no problem. Thank you. It was a pleasure. Well,
Ahora con Jason, quédate con nosotros que todavía falta disfrutar mucho más Shiny Car TV 2.0. There's a place up ahead and I'm going just as fast as my feet can fly. Come away if you're going, leave the sinking ship behind. Buena la información que estamos obteniendo de la firma After Effects. Ahora lo que nos falta escuchar son las palabras de Maxi Álvarez, que es el responsable técnico para Latinoamérica de la firma After Effects. Quédate con nosotros y disfruta la entrevista junto a él. Shiny Car TV está en Quebec, Canadá, y en este caso estoy con un colega que es Maxi Álvarez, que es el responsable técnico para After Effects Latinoamérica. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Un lujo venir en patota, digamos, venimos todos, vino todo el equipo, especialmente a la conferencia de After Effects, pero me encantaría más que nada que le cuentes a los fanáticos cómo se compone After Effects y, bueno, cómo está posicionado hoy en Latinoamérica. A nivel Latinoamérica estamos ubicados en Chile, en Uruguay, Perú, próximamente en Bolivia y antes de fin de año estaremos en Colombia. ¿Sabes, Maxi, que, bueno, la experiencia acá de la conferencia fue excelente porque la línea After Effects lanzó la nueva línea de productos complementaria conocida como Numbers? ¿Qué te pareció? Comentar un poco al fanático sobre la línea Numbers. La línea Numbers está muy buena, la verdad que va a complementar lo que es After Effects, lo que ya venimos haciendo, lo va a complementar tanto lo que es el interior y el exterior del auto. ¿Qué productos viste que más te gustaron o qué fue una muestra que viste que te interesó mucho? Lo que más me interesa a mí es en lo que es lo que más usamos nosotros, es un shampoo, lo que es selladores, tanto cubiertas, llantas, lo que es el interior, la alfombra, tapizado, en sí, básicamente lo que es lo que conforma el auto, digamos. Y para que un fanático sepa, ¿cuánto tiempo lleva hacer una restauración con el producto After Effects? El tiempo que lleva, calcularle entre 3 y 4 horas, es rápido, digamos. Es complejo el trabajo, pero es rápido lo que es el resultado. Maxi, muchos fanáticos conocen la línea After Effects, pero quizás yo estoy interesado en hacer la aplicación. ¿En qué consiste una capacitación? Antes que todo, está destinado, está orientado, digamos, al profesional. A lo que es el cliente en sí, tenemos la línea Number, que le podemos ofrecer al cliente para que mantenga lo que es el auto. Lo que es After Effects está orientado al profesional. Las capacitaciones que damos nosotros son de 2 días. Tenemos teoría, tenemos lo que es preparación, aplicación. En tanto lo que es aplicación del sistema, lo que lleva el producto es práctica para llegar a un resultado final excelente. Y acerca de las restauraciones de ópticas, ¿cualquier óptica se puede reparar? Porque te pueden preguntar, mi óptica es de vidrio, es un auto viejo. No, lo que es de vidrio no, solamente las que son de policarbonato, son de plástico, solamente. Bueno, Maxi, un placer en realidad por la entrevista. No, por favor, gracias a vos. Bueno, con Maxi acá estamos relajadísimos, porque imagínate, estamos de muchos días de conferencia en Quebec, Canadá. Pero bueno, pudimos conocer toda la línea, lo que es la línea Numbers para los fanáticos de mantenimiento, así como también vimos las novedades de la línea After Effects en lo que es restauración. Ahora, quédate con nosotros, que todavía falta disfrutar mucho más Shiny Car TV 2.0.
Resumiendo lo que viste en el programa del día de hoy, fue que pudimos disfrutar las entrevistas con los responsables y técnicos de la firma RectorFX y en este caso el lanzamiento de todos los productos nuevos conocidos como Number, que es una unidad complementaria para el mantenimiento de RectorFX. Y obviamente muchos retailers pueden tener la posibilidad de probar este producto, que es increíble. Obviamente que hablamos de lo que sería mantenimiento no solamente exterior, sino también mantenimiento de interior. Pero ahora llegamos al final del programa y como siempre les recordamos, es que nos vean acá en pantalla, tenemos todas las fechas donde se emite el programa Shiny Cars TV 2.0. Para los fanáticos que no llegan a ver el programa, lo pueden revivir a través de shinycarstv.com.ar. Estén atentos, fanáticos, que en nuestra fanpage están los próximos eventos, tanto como clínicas y capacitaciones. Cuando hablamos de capacitaciones y clínicas, hablamos a nivel nacional, desde Ushuaia hasta Salta. Por eso, estén atentos. Si sos fanático de los productos y querés acceder, es sencillo, shinycars.com.ar. Si tenés dudas, Marcos, no sé cuál es el producto indicado para mi auto, no hay problema, nos puedes mandar un mail a info@shinycars.com.ar. Si tenés un taller detallado y querés que la productora te visite, acá abajo en pantalla tenés los teléfonos para poder comunicarte. ¿Querés pulir tu inglés? Ingresá y reservá tu clase gratis en englishsensation.com. Con profesores en vivo las 24 horas, clases particulares online, sin contrato de permanencia y sin necesidad de tarjeta de crédito. Aprende inglés en englishsensation.com. Desde acá, nos despedimos, como siempre les decimos, cuiden sus autos, tengan una excelente semana, mucha suerte, hasta la próxima, nos vemos, chao.